shit. Dame caballero, bienvenido a Dulce Compañía. ¡Fuerte aplauso! Sé que vieron el intro. Obligado. Yo quiero dejarle adelante. Yo típicamente no me veo tan jodido. Es que me llamaron por casting en donde yo tengo un rol que voy a hacer un mexicano. La cosa es, no, claro, checando que este es el problema con castear con un personaje mexicano. Es que yo me di cuenta que, o sea, es en español. Yo me di cuenta que yo no puedo hacer un acento mexicano. ¿Ya tienes el bigote? En español, exacto. Exacto. Like, yo me veo como el tipo de persona que va a pagar por la pared que va a ser el fucking Trump ahora, ¿tú me entiendes? La cosa es que me di cuenta que no es que no puedo hacer un acento mexicano, es que no lo puedo hacer en español. Déjame, dime algo para ver si lo puedo decir en mexicano, like en Mexican. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Como que... Dime otra. No, okay. No, tú, literalmente puede ser cualquier oración. No y... vamos a pagar por la pared. hombre. Es que yo iba a decir pos, no voy a pagar por la pared. Eso es otro acento totalmente diferente. No voy a pagar por la pared, güey. Es como eso suena bien fucking raro. Pero sin embargo, lo puedo hacer en inglés. Hey, Holmes, I'm not gonna pay for the wall, man. Oye, vato. Come on, man. Y como que, güey, ¿puedo en inglés? ¿En español no? ¿Alguien aquí puede hacer un acento mexicano en español? Los frijoles no tienen tamales. Cabrón, qué bueno que tú no fuiste al casting, cabrón. Yo, I would have lost. Voy a parar de hablar bien un rato y quiero entonces hablar un poquito sobre la gente que tengo con ustedes en el día de hoy. Son mis brothers, coño. Son gente de talento local que está haciendo música bien fucking cabrón. Estoy bien emocionado porque siento que al igual que este año es un año de cambio y progreso, pues también siento que tanto para mí y ellos también, esto va a ser un año bastante nítido. So, es bien cool que ellos son mis primeros invitados para, tú sabes, de este año en Dulce Compañía Live. So, antes de pasarlo a ellos, vamos a darle una pequeña muestra del tipo de música que Boferinín trae a la mesa. Video, por favor. Damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a Eddie Joe, Dino Casquez, Buffering Geek. ¡Woo! Sí, mira, tu micrófono está ahí, y vamos a... Saludos, Corillo. Vamos a tomar asiento sincronizadamente. ¿Estamos listos? Esto me recuerda a un programa que daba... Pues vamos a ver... 3, 2, 1 y... ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Hay que... ¡Wow! No, sí. ¿Hacemos de nuevo? Sí. 1, 2, 3. ¡Wow! Poderoso. Súper. Corillo, ¿cómo ustedes están? Coño, ¿ustedes vinieron a Puerto Rico? Ok, vamos a empezar. Mira, pero... problemas técnicos aquí, inmediatamente. Voy a dar un briefing de un poquito de ustedes antes de comenzar a hablar a la plenitud. Esta gente proviene de un municipio medio mierda que se llama Ponce. Espérate. Catch me outside, how about that? ¿Qué está? Ok, el parking, hay mucho ruido en el parking. Hay mucho ruido en el estacionamiento. Podemos salir heridos aquí. No. Son mucho más que nosotros. No vacile, papi. Todavía hay gente resentida. Esta es zona caliente. Mira, ustedes son originales de Ponce y actualmente están viviendo en el anexo puertorriqueño llamado Orlando, Florida. Básicamente. Bayamón 2.0, como dice John Rock aquí en la casa. Bayamón 2.0, me gusta eso.
So, cuéntenos un poquito de la, de la razón por la cual un talento de aquí, de Puerto Rico, sale de fuera de Puerto Rico. Sí, primero que nada quiero disculparme por las veces que voy a decir masa. Los de Ponce me van a entender. ¡Eso! Voy a decirlo desde ahora, ¿ves? Y hay una jerga diferente, ¿tú me entiendes? ¿Cómo es el vellón? Este, la ficha, todo eso es diferente. Sí, bellón son 5 centavos en todos los, ¿verdad? Okay, por si acaso, es que... ¿Un bellón? Ah, no, puñeta, ahora van a cambiarme la definición de bellón. Okay. Un bellón son 10 centavos. Un bellón son 10 centavos. Sí, una ficha son 5 centavos. Cabrón. ¿Ves? Yo... Mira, no, ya, vuelvo, ya empezamos a hablar de dinero aquí. No vuelvo a traer gente de Ponce de nuevo. Siento... Ya lo empecé bien hater. Esto lo va a cabrón y él va mañana. Yo voy mañana. Ves, cabrón, es que me gusta guiar para allá. El paisaje está nítido. La sequía constante que hay cuando tú llegas allá abajo. Está en cabrón. Sí, yo puedo contar todas las veces que yo estoy de camino a Ponce y por Salinas hay un monte prendido en fuego, cabrón. Es cierto. Cabrón, es como, cabrón, que tú... California, que siempre está prendiendo. Siempre está prendiendo fuego, cabrón. Tumba las letras y fucking llegaste a Ponce, ves el cabrón smoke trail. Podemos decir que Salinas está lit. Salinas está lit. So, cuénteme, ustedes son músicos originales de Puerto Rico, llevan como fucking 10 años que se conocen haciendo esta pendeja. Bueno, nosotros, primero que nada, nosotros nos conocemos hace como 19 años, ya pedí la cuenta, somos mejores amigos. So, eso fue lo que ayudó a que, no, la química para poder hacer lo que hacemos, ¿verdad? Y es simplemente, es nosotros amplificado. Si el que nos conoce sabe que nosotros somos así, no es un personaje. No, unos anormales. Siempre somos los mismos, pero no es mi bola, es que se metió un Chippy Hammer por la garganta. Y nada, en verdad siempre tratamos de traer algo diferente a la mesa, algo fresco. Ya que tienes la voz jodida, pégate el micrófono un poquito más. Y bueno, lo que queremos es llevar ese mensaje de que si hay música diferente por ahí, que por ahí y otro, cada cual con su gusto, pero para nosotros es de que está cabrón. Cabrón, a mí me da gracia porque es que tú suenas. Tú sabes como cuando entrevistas a gente que llevan como 5 años en la cárcel, que son gente cambiada. Mira, yo voy a traer un... No, porque es que... No, todos estos de aquí. No conseguí, Bobby. No conseguí ninguno. Ay, cabrón. Es lo que me suena es como esta gente que tú te encuentras los chinchorros, estos viejos con el bigote siempre amarillo. Que llevan meses perdiendo y no llevan para casa. No, mano, sí, porque yo, Dacho, págame la chifre. Yo te cuento una anécdota de cuando no había electricidad en mi casa. No, porque... Cabrón, oye, ¿verdad? ¿Qué carajo yo veo? ¿Y cómo es que los pelos de ellos se le ponen así de amarillo, cabrón? Como que, what the fuck, sí, exactamente, no sé. Los rotos. ¿Alguien que sí sabe por qué eso sucede? Yo estoy asumiendo que es la caneca. ¿Qué es químico? Eso es químico. Yo estoy seguro. ¿Aquí hay algún químico en la casa? ¡Oh, se cansó! No. ¿Hay un químico? ¡Venga acá! ¡Verdad! ¡Yuca! ¿Por qué es que los pelos de bigote se ponen amarillos? No, es confidencial. Ah, es verdad, es que Trump ahora le puso una ley de mordaza a todos los descubrimientos científicos. Ok, es verdad. Wow, esto está bien fucking político. Yo trato de no ser tan político, pero es que no hay break, cabrón. Es que it's so fucking entertaining. Sea la madre. So, cuénteme, ustedes llevan 19 años de amistad, como 10 años haciendo música, más o menos. ¿Por qué ustedes decidieron salirse de la isla, hacerlo de ustedes? Bueno. Porque yo sé por qué, pero yo quiero que ustedes zumben. Pues en realidad, primero que se fui yo. Tú te fuiste, adelante. Sí, primero que me tuve que ir. Por razones bastante personales, pero luego hubo como un pequeño tramo de meses en que no estábamos bregando porque la química no era la misma. Nosotros creamos una atmósfera para trabajar. Es como que podemos, o sea, discúlpeme, no es como que podemos trabajar a distancia, es difícil. Nosotros creamos una burbuja y ahí es que creamos todo lo que hacemos. Relación de larga distancia. Una burbuja de amor como la de Juan Lito. Exacto. Okay. ¿Y por qué pasa? Eddie ve que me está yendo chévere en cuanto a lo personal y me dice, coño, pues vamos para allá porque si nos va bien a los dos, fucking, hacemos esto más cabrón. Claro. Y pues, él arrancó junto a Jampi.
Yampi en la casa. Yampi. Sí, pero la razón principal por la cual nos tuvimos que ir es que en verdad, primero que nada agradecemos a todas las personas que vinieron aquí para apoyarnos. Ustedes son los duros. Los que están aquí son los que son, pero sí. Lamentablemente, a través de los años nosotros hemos... Me escucho bien pendejo diciendo esto. Hemos evolucionado. Yes. Haciendo diferentes cosas, porque lo que pasa es que cuando estaba el reggaetón bien duro, nosotros decidimos irnos en contra, estábamos haciendo música electrónica. Entonces cuando empezó todo el trap, empezamos nosotros a mirar para atrás a lo que nosotros estábamos haciendo, que eran fusiones. Long story short, es que nosotros siempre estamos tratando de hacer algo en contra de lo que está sonando. Nice. So, eso no nos ayuda a nosotros para que la gente pueda ver nuestro arte, para que la gente pueda ver que, mira, esta gente está haciendo algo diferente. Están tratando de hacer algo diferente y, lamentablemente, en Puerto Rico la gente prefiere lo que está acostumbrado a escuchar. So que una vez que ya la gente ya tuvieron un panita y lo que pasa es que mucha gente le gusta este diferente artista y, you know, un ejemplo, ¿puedo? ¿Alguien deme un trago, por favor? Mira, aquí hay mucho... No, definitivo. Hay mucha gente que cuando es fanático de alguien, es low-key. En Puerto Rico, o sea, la diferencia en otros lugares... El hermano de Thor. Sí. La diferencia... Yes. Pero no la puedo ver toda, está difícil, corillo. Shit. Sí, pero... ¿Tú me entiendes? La cuestión es que tiene que... Hay gente que apoya, pero low-key, no nos siguen. No. Bueno, por estas son las razones que nos vamos por el carajo. Ya, seriedad. So, oh, shit, it's lit. Tan intenso que se fue la señal. Claro, es que te digo. So, vamos a hablar esto obviamente, vamos a hablarlo hasta el nivel que se quiera hablar. Yo reconozco que ustedes llevan tiempo aquí haciendo esta pendeja, hustling, al igual que un huele mil de artistas locales que están haciendo lo suyo aquí. Sí, apoyo a los locales, un aplauso para todos los locales. A todo el fucking mundo. Hay muchos que están haciendo un trabajo cabrón y tienen que apoyarlo. Y estamos hablando de artistas de todo tipo, DJs, fucking mantecados artesanales, diseñadores gráficos, fotógrafos, todo eso. Yo he visto aquí que pues lamentablemente no, a nivel normal no se está apoyando las cosas, punto. Eso pasa a veces, depende, y estamos hablando de todo tipo, o sea, ya sea comprar, asistir a eventos, simplemente darle share a cosas, pero también desde el punto de vista de a nivel de producción, de eventos y cosas así, tampoco se están apoyando los artistas locales. Siempre el line-up es el mismo, ya tú sabes inclusive, quién va a tocar y todo, es ridículo. Vamos, eso es, tú sabes que eso es hablando en la clara. Ahora mismo tú ves todos los fucking eventos de todo tipo que hay y dependiendo del género siempre van a tocar como que los mismos cuatro artistas. ¿Alguien me puede mencionar los DJs que siempre suenan en los eventos, los locales? Y a puñeta. No sabemos si eso es para nosotros. Eso. Yo creo que. Yo te voy a decir. Sí. Para nosotros. Este es para nosotros. Vamos a darle una pausa a esta discusión ahora y vamos a darle un shot. Esto es. Ok, by the way, ok. Voy a establecer algo nuevo. Bueno, no es nuevo porque yo lo hago con el corillo. Pero cuando nos demos un shot y les invito a que ustedes se lo tumban y lo hagan en su jangueo. Vamos a hacer. ¡Puñeta! Eso es lo que va a hacer. 3, 2, 1. ¡Puñeta! So tocan los mismos artistas, no le dan break a otras personas a tratar de hacer lo suyo. Hombre. Cabrón, ¿a qué ustedes creen que eso se debe? ¿Por qué no darle el break? Monopolizado. Esto es los Illuminati. Esto está todo controlado. Así. Está controlado, ya tú sabes. Triángulos everywhere. Triángulos todos los lados, cabrón. Debajo de las mesas. Aquí hay un triángulo, cabrón. Mira eso. Triángulo, sí. Míralo aquí. Confirmado. Mano, yo pienso que una carencia de originalidad es un monopolio, es un abuso.
Yo creo que y cosas como esa son factores que también hace que gente como ustedes digan, puñeta, no me están dando break aquí, pues fucking vamos para otro lado. Y a veces resulta que en otros lados gente te quiere más que donde... Sí, es increíble, porque la cuestión es que nosotros vemos los insights y la gente que nos está apoyando es gente de Philippines, de las Filipinas, de Argentina, de Colombia, Filipinas, Japón, Argentina, Colombia, Perú. Tenemos un montón de gente de otros lados. La mayoría de nuestros fans no son de Puerto Rico. Lamentablemente. Wow. Eso está súper triste, pero bueno. Eso va a cambiar hoy. Pero tú sabes que, y yo sé que eso no es un problema de ustedes solamente. Hay un montón de artistas, en particular artistas de aquí de hip hop y todo eso. Por ejemplo, gente como Álvaro Díaz, es uno, que él aquí le va súper bien, pero él se pasa en fucking, tú sabes, México. Cantando. Yamcha es otro que se pasa fucking fuera de Puerto Rico haciendo lo suyo. Yamcha. ¿Qué cara fue? Yamcha, dame así. No es porque sea de Ponce, es que Yamcha es un artista bien underrated. Él hace todo. Él hace todo. Hay un aplauso ahí a Yamcha. Aplauso a Yamcha, cabrón. Directamente de la guancha. Ahí está. Ese otro de Ponce, demasiada madre, la fucking gente. Súper humilde. They're everywhere. Como escoria. Ok, vamos a hablar un poquito del lado personal. Cuenta la leyenda de que uno se muda fuera de Puerto Rico y la vida a uno le va mejor. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes sienten que han progresado estando fuera de la isla? Lo único que te voy a decir es que yo aquí en Puerto Rico nunca tuve apartamento y gracias a Dios en un mes y medio tuve apartamento. En apenas como 3 semanas tuve trabajo, que todavía lo tengo y, like, you know. La cuestión es que allá afuera, en muchos lugares, aunque no lo crean, you know, si tú tienes algún talento, they appreciate that. Like, ellos te cogen y te ponen en una posición que tú puedas, escuché eso por ahí, en una posición. Desarrollar, sí, para que tú puedas desarrollarte. Wow, ya lo que es. Hay que tener cuidado con las palabras que uno dice. Pero oye, sí, sí. Y, mano, es que, mano, ok, eso está bien raro, porque tú sabes que objetivamente. A mí me encanta vivir en Puerto Rico, tú sabes. Sé que si pues, tú sabes, pasa algo que a lo mejor no hay más progreso, pero quizás me ven la obligación de mudarme. Pero la cosa es que, por alguna razón, yo he visto un montón de gente que yo conozco que van para afuera y fucking prosperan, ¿tú me entiendes? Hashtag se quitaron. Yeah. Que fuck, wow, esto está bien lleno de polvo, cabrón. Ya, tres. Mira esto. Boom. Scarface 2. Cabrón, esto tiene perico acá adentro obligado. Yo conozco a esta gente. Esta gente son unos loquillos aquí. So, vamos a hablar entonces. ¿Cómo ustedes se encuentran actualmente en la música? Y estoy hablando como que yo sé que ustedes han tenido muchos cambios y han hecho muchos desarrollos. Musicalmente, como que, ¿cómo ustedes se sienten ahora mismo? Bueno, ahora mismo nosotros, porque cuando comenzamos a hacer Buffering Inc. como tal, empezamos haciendo lo que nosotros le llamamos unas fusiones. O sea, no era reggaetón, pero tenía un elemento de reggaetón. Y lo mezclábamos con dancehall, lo mezclábamos con música electrónica. Eso fue lo que nos lanzó. Y eso fue lo que, cuando, para los tiempos de MySpace. Que fue cuando sacamos el videito de Puma Party, que el caballero ahí, el químico, salió en... Con el pido. Yes. Para el video. Coño, yes. MySpace. Bueno, okay, tenía que mencionarlo, para mí. Pero en el Yucaquini. So que, eso fue lo que nos ayudó un montón. Teníamos un montón de seguidores y el fanbase estaba súper sólido, que fue lo que nos ayudó a ir a Miami. Nos llamaron de 3 disqueras. Pues tuvimos 3 días por allá, you know, pisando Sony, Emmy, Universal. Y les gustó el producto, pero lamentablemente para nosotros, para ese tiempo era como el 2009, estaba booming lo de las redes sociales. Mm-hmm. So, redes sociales eran un must. So, tú podías traer algo súper creativo, algo súper innovador, pero ellos no lo iban ellos no iban a apoyarte o no te iban a vaquear si tú no tenías las redes sociales al día, si tú no tenías, mínimo 20,000 fans y nosotros, estábamos apenas arrancando. So,
fue súper experimental. Volvimos ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora era lo que estábamos haciendo al principio. Bueno, nos desviamos, empezamos a hacer música electrónica, música en inglés, nada más, que eso fue lo que nos ayudó a sonar en Hot 102 también por un tiempo. Y... irónicamente, Hot 102, una emisora de aquí, no te toca música si es en español. ¿Ustedes no sabían eso? No. Catch me outside. Catch me outside. Está Trini allá encojona conmigo. Es bien loco, ¿verdad? Como que a veces fucking todo hace un cabrón circle y fucking terminaron en donde empezaron. Sí, y nada, y gracias a Dios la gente lo ha apoyado. La gente se dio cuenta como que contra, qué bueno que empezaron a hacer lo que estaban haciendo al principio, porque eso fue lo que a mucha gente, ¿verdad? Los enamoramos de esa forma cuando vieron. Y ahí podemos exponer el nivel de lo que era en la lírica, en las canciones. Somos bien temáticos con las canciones, como puedes ver, otros mayas estábamos como unos ninjas bien fucked up. Pues, nada, los ritmos son iguales, los temas son iguales, la lírica es igual, todo es diferente. Y entonces, está bien loco, porque ustedes. Este weekend, tanto como hoy mismo. Están grabando un nuevo video musical. Háblenos un poquito de esa canción y de ese nuevo tema. La canción se llama Puñeta. ¡Wow! ¿Qué cosa más fucking puertorriqueña? ¿Tú me entiendes? Aunque no lo crean, Puñeta es para nosotros es bien importante porque nos ayudó a crecer. No. Bueno, a todos. La puñeta es la, bien importante. La vuelta. Aquí todos son adultos. Todos son adultos. Sí. Adulto es. Adulto eso. Es que una vez hubo un bebé en uno de mis shows y yo como que, who brings a baby to my show, cabrón? Pero, No apropiado para los bebés. Pero no, sí, porque decidimos hacer el video en donde nosotros nos criamos. Es el primer video, mira, todos los videos que hemos hecho han sido en Puerto Rico, con excepción a Autonomía y Emborrachamiento. Decidimos volver y decidimos volver para hacer esto porque es el primero que hacemos en Ponce. Porque todos los demás fueron en San Juan o en Guayama o diferentes lugares, pero no eran en Ponce. Decidimos volver y que la gente pudiese ver, you know, donde nosotros nos criamos, la calle donde cogíamos skate y nos pelábamos las jodillas, las damos cantazos en las canillas y hacíamos un kickflip mal y nos caía la patineta. Nos hacía él, tú me entiendes, la guillotina. Excelente. Bien bonito, la puñeta, bien bonito. Yo quiero saber, te voy a tirar al medio. Mi celular está. Sí, toma. Ok, tú lo que tú vas a hacer es. Mira. Permiso. Tú lo que tú vas a hacer es. Hola, Anita. Tú vas a. Mira. Te acabo de ver la hora. Esto que está aquí, tú le das a. Ajá, include attachment. Y. Déjame. No, hombre. Ya la envié, no hace falta. Ok, mira, pues What the fuck? Yo quiero saber, Eddie. Shit. Necesito que te subas la camisa. Te voy a tirar al medio. Shit, ¿por qué? Quítate la camisa. Hostia. ¡Quítate la fucking camisa! Mira, todo el mundo. Si quieres, o te lo puedes dejar a la mitad ahí. By the way, sí, camisa de Puerto Rico la hace cabrón. Okay. No te la tienes que quitar. Sí, okay. Miren los pezones. ¿Por qué Eddie tiene pezones tan chiquitos? Okay, eso era todo. Yo voy a hacer un Kickstarter para que te haga un tatuaje, cabrón. Para que. Por eso es que tienen que apoyar la música local, porque yo quiero operarme las tetillas, hacerme las más grandes. Corillo. Esto es serio. Esto es serio. Cada día, miles y miles de personas sufren de micropresones. Micropesonía. Micropesonía. Mano, yo me estoy dando cuenta que como que este arbolito de Navidad está fuera de control. No va aquí. ¡Wow, papi! ¿Qué es la que hay? ¡Papi!
shit. ¿Qué? Oh, espérate, de a dos. Vamos a salir. Ah, chicos, ve, cabrón, ya están cambiando de color. ¡Oh! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Trigger! ¡Trigger! Ese químico sabe, bro. Era. Wow, espérate, wow, pero eso fue una reacción en cadena. Diablo. ¡Puñeta! Mira, el cariño. On point. Ah, espérate, no, espérate. Ese show con él, espérate. ¿Café? Coge, yo no sé qué es esto. Ah. Eso parece melado, como para ponerle a las trampas de jueyes. Hey. Ah, mira, yo soy íbaro. Ok, ¿alguien diga un brindis? Aquí abajo. Con Ricky. ¡Puñeta! ¡Guau, puñeta! Ok. Como para chuparse los dedos. Pues, diablo, ok. Wow, esto escaló bien, cabrón, de momento. Esto no estaba así hace unos segundos atrás. Corillo, vamos a hacer algo bien gufiado ahora. Porque vamos a hacer un segmento, cabrón, que yo nunca he hecho antes y yo no sé qué va a pasar exactamente. Es un juego tan y tan innovador que yo tuve que invitar a una persona adicional para que ayudara a que este beat sea posible. Shit. So, damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a un invitado especial secreto, Víctor Villamil. ¡Ay, María, mírala ahí, qué bueno! Cabrón, yo estaba ahí paniqueando. Yo no estaba seguro si te iba a estar ahí atrás. Me gusta que acabas de entrar con una Jimbo. Ok. Creo que ya han hecho las asignaciones. Mira, cogete el micrófono. Ok, este beat es sencillo. Víctor, primero que todo, ¿cómo estás, caballero? Bienvenido. Yo bien, ¿tú? Estamos súper bien. Esto se va a poner mejor. Litaf. Porque tengo entendido de que tú tienes algo para nosotros, un pop quiz. Sí, he tenido unos agentes en el público tomando notas de las conversaciones. No jodimos. Y tengo aquí unas preguntas, las cuales tienen que contestar bien o se van a tener que dar un shot del Windex ese de este cabrón. Exacto. Eso es Lestoil. Treino. Lestoil fresh. Fabuloso pino. Fresh pine. Yo no sé nada de esto, por eso es que yo necesitaba que Víctor lo hiciera, porque yo quiero ver si yo retengo qué carajo nosotros hablamos, que les voy a hablar claro. Nope. So, Víctor, cuando quieras comenzar con el... Bueno, estoy viendo que la agente me pusieron las preguntas, pero no las contestaciones. Así que yo espero que ellos puedan corroborar desde donde estén, diciéndome si sí o si no. Cualquier cosita le dicen a Dios allá arriba y él nos va a poner un sonido. Ajá, tengan a alguien cerca de Dios y que Dios... Eso es que está bien. Eso sí, ¿eso es bien o no? Ese es bien. Bien. ¿Y cuál es mal? Ahí está, sí. Okay, ¡woo! Papi, aquí budget. Not really. Okay. Es un soundboard gratis. Esta pregunta se la voy a dirigir a ti. Ok. Hey. Yo, vamos hey. Para encima. Yeah. ¿A qué hora específicamente empezó el show? ¿Cuál responsable fuiste? Yo quiero decir que empezó a... Puñeta, es que no sé si es contando el video del principio o no. Yo voy a decir las 11:15. Acerca. ¡Woo! Ok. Yes. Woo! ¿Estás vivo? Ok. Yeah, bitch. Tipo un pie, ¿verdad? Estoy adelante, ajá. ¿De qué estaban? Ok. Esta pregunta te la voy a hacer a ti. No, ustedes están atrás, está difícil. Tú, supongo. ¿De qué estaban hablando en el video intro del show? Ay, es que eso tú lo vas a ver. Pero se la dino. Bueno, sí, ese fue. No, cállate. Dios, tú. Suena, Dios. ¡Bebe! No, que trate. Lo hice a propósito, yo quiero esta mierda. A ver si te limpia la garganta. Sí, a ver si aclaro, puñeta. Necesito la historia.
Te saca ese taco. Yo ahora preparo. Yo en verdad hice una, no sé, ahí yo eché una cantidad de bien extraña. Ok, ¿cuál es la próxima pregunta? Estoy buscando. Por ello andas. Wow, cabrón, yo no entiendo lo que dice ahí. No, hay como tres páginas. ¿De qué estaba hablando Ángel cuando empezó el show? Espérate. Estamos hablando cuando nosotros estábamos atrás. Sí, porque es que no se lo puede hacer Ángel. Él estaba hablando de que el traje de Melania Trump se parecía al de Jennifer González. Está vivo. Muy bien. Oye, yo voy a seguir entonces esta. Millennial Trump. ¿Qué cojones? Eso es lo que tú estabas diciendo. Es que pasa que en Orlando hay un mall que se llama Millennial Mall. So, tú estás comparando la esposa de Donald Trump con un mall en Orlando. Fíjate, el mall es elegante, por lo menos. Ah, ok. Él se compró esa chaqueta rosa en ese mall. Él se compró esa chaqueta en el mall, sí, ¿verdad? Mira, ok. Corillo. Oye, es que, mira, yo típicamente cuando yo viajo, yo no compro un carajo, tú sabes, yo estoy de viaje, yo no compro ropa, pero como que fui a Macy y esto estaba a 30 pesos, yo como que... Hello. ¡Bebe! Esta pregunta se la voy a hacer a él. Se la voy a hacer, no ninguna pregunta, pero se la voy a hacer. Esta pregunta te la voy a hacer a ti, porque este también la vas a ver. ¿Cuál fue el track que este le incluyó a su música de intro? Para este. Dame el otro choco que no me acuerdo. ¡Loco! Estás fuera de... Bueno, sí, si era otro nomás ya lo sabía, pero había con una verde de las trompetas y eso, yo no me sé el nombre de ese. Ok. Víctor, esto se está descomponiendo. El bumper sticker que tú sugeriste decía: si no hay blanco, no hay bayoya. ¡Plomo, claro! ¡Plomo, papi, claro! Yo me acuerdo de toda la idea que uno le puede sacar. ¡Chao! Yo me voy a hacer a mí mismo esta pregunta porque quiero perder. ¿Qué fue lo que le dijo Trump a Melina según Ángel? Diablo, estoy tratando de pensar esto. Jennifer González le quedó mejor. Esa, ¿ves? Cabrón, tú dices, quiero perder. Y pues, ¿qué tal? Espérate. No, vamos a hacer el juego juntos, Exacto. ¿Cuál? Ok. Son muchas preguntas. ¿Cómo Alexandra Lugaro conoció a Don Omar? Tío, te quiero. Era bueno. ¿De dónde son? ¿De dónde son Buffering Inc? Ellos van a saber esto. Pues tú. Tienes que saber. Jesus, no. ¡Guayama! Es fucking pose. Yo, mira. ¿Cómo que no? ¡Ustedes se mudaron! Pues somos de Orlando ahora. ¡Usted me fue tan pinte! ¡Hashtag se quitaron! Dios sabe. Dale. Esto está bueno. Eddie. Shit. ¿Qué pierna tú pusiste por encima de la otra cuando te sentaste? Papi, la derecha. Diablo, es verdad. Esa sí me la pusieron aquí. Yo dije, nunca la voy a adivinar. Ok, vamos a ver. Me arrepiento de mi respuesta. Serví dos shots para el que lo quiera. Hay quien que se equivoque en el público. En confianza. Ok, esta pregunta se la va a hacer a mí. Distribuyendo. Uy, ¿qué pasó? Me perdí. Tú ahí riéndote, te veo. Te voy a hacer una pregunta a ti, fuck it. Sírvale, Ángel, sírvale. Este tipo se jodió. Tú me tienes cara que no... Papi, lleva en un viaje todo el show hablando. ¡Ja! Te jodiste ahora, cabrón. Dale. Papi, NyQuil. Dale NyQuil para que se acuerde. Un poquito de lean es lo que hay aquí. ¿Cuántos años dijo Eddie cuando dijo que era...
cuando dijo que perdió la cuenta de años de amistad. De amistad, 18 años. ¡No! ¡Se jodió! ¡Se jodió! ¡Se jodió! ¡Se jodió! ¡Se jodió! Eran 19. Eran 19, pero mira. ¡Salud, papecho! ¡Salud! ¡Mira! ¡Guau, puñeta! Ahí está. Papi, te jodiste. Mira, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios que perdiste. Wow, cabrón, por un año, loco, tú estabas tan cerca. 19. Estabas tan cerca. Eso es aproximado, nosotros ni sabemos. ¡Pérdida! ¡Oh! ¡Huele, bicho! ¡Huele, bicho! Eso es. A Dios le agrada lo que estás haciendo. Yo he visto que en esta tarima se han hecho atrocidades con esa mesa. Mira, esta pregunta se la va a hacer alguien del público también. Chicharra, por favor. Supera el medio. No, ella no quiere. Cabrón, yo voy a ella. Ay, no. Sí, te estoy viendo. Evadiendo mirada. Te jodiste. ¿Quién de los tres en tarima tiró una guiñá durante la entrevista? Una guiñá que... ¿Qué? La que estaba apuntando las preguntas dijo, eso fue intenso, eso vale la pena. Eso es una buena pregunta y es una fucking buena pregunta porque si no me lo ponen aquí, yo no sé. Tira. Yo tiro guiñá mucho cuando estoy... ¡Vamos a ver lo que la respuesta dice! ¡Oh! Pásale. Pasa la tarima, por favor. ¿Qué tiene? Cógelo. Salud. ¡Fue Ángel! ¡Fue Ángel! ¡Guau, puñeta! Fue Ángel, de hecho, sí. ¿Fui yo? Ya lo había perdido. ¡Cabrón! Yo hubiese perdido. ¡Cabrón, mi Dios! A lo mejor es que... Yo sé, a lo mejor es que tengo un tic porque en verdad no me di cuenta. A Dios no le agrada lo que estás diciendo. De seguro ella fue la que lo apuntó pues diciendo. Ella sabe que yo tengo un sleepy eye. So yo como que estoy todo así. Y tú sabes, pudo haber sido eso. ¿Qué producto artesanal Ángel mencionó en el show? Tú. Esto yo no lo recuerdo ni para el canal. Me colgué, cabrón, yo me lo veo. ¡Diablo, papi! Ya está servido. Los mantecados de... ¡Sí! ¡Mantecados de mofongo! ¡Sabía el cabrón! ¡Dale un choque a ella! ¡La más que por ayudarnos! Mira, cabrón, en verdad, yo estoy, tú sabes, pegar el pico a la botella, que se joda. Voy a seguir derramando cosas. ¿Quién yo? ¿Quieres más? No, el papi, si lo hacen ahí. ¿Qué cojones? ¿Tú quieres que yo le sirva atrás? ¡Me iré, puñeta! Sí, con este, o si no, ahí en la mesa, pueden pegar el jocico ahí en la mesa. Mira, esto es, estamos en familia, gorillo. Ustedes saben que con nosotros hay confianza. Vamos a hablar aquí, nosotros estamos aquí, esto es un espacio... Mira, recuerden que estamos bebiendo lo que quedaba de las navidades. Exacto. Pero Ángel, este es para ti, es la última. Ok. Eddie mencionó tres casas disqueras que ellos llegaron a visitar. ¿Cuál fue la primera que él mencionó? A ver si tú atiendes a tus invitados, mamabicho. Ok. Él no puede contestar. Habla. Él no puede contestar. Necesito fucking silencio. Este es el momento donde ustedes dicen si valió la pena venir aquí a este pendejo que no les presta atención. Ponme atención. No, en caso de que no sepa. Pero yo estoy seguro que tú sabes, ¿verdad, Ángel? Eddie, ¿te acuerdas? Necesito. Yo me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas un carajo? Yo estaba ahí. Ok. Yo voy a decir... Yo voy a decir que fue... Universal. Son tres. Pero es la primera. Ellos especificaron el orden. En el orden que quería decirte. Me gusta. Él dijo la primera. ¿Cuál fue la primera que mencionó? No fue Universal. Permiso. Son tres disqueras, hoy tiene que darse. Dale. Él acaba de cambiar el tiempo de tu show. Ok, vamos. ¡Cabrón! ¿Qué es eso?
¡Loco! ¡Mira, cabrón! ¡Tú eres loco! Cabrón, yo tengo que hacer un show. Tú tienes que vivir. ¿Tú quieres? Eso es para lavarme la boca. Eso es la cantidad que tú te bebes de Listerine, cabrón. ¡Wow, puñeta! Ay, cabrón. Vamos a seguir. Tú vas a vomitar obligado. Hígado de hierro. Ok. Quizás el público tenga que cerrar el... No los defiendas, tú no eres de Ponce, tú eres de Guaynabo, cállate, loca. Ah, ¿qué cojones? Nosotros batallando de que la gente no nos apoya, nos apoyan. Chico, es que fucking... Chico, qué jodienda. Ok. ¿Qué podemos igual? Okay. Es correcto. Me gusta tu estilo, ven acá. Eso es medalla, donde, whatever. Ok. Eddie, Corillo. Sirve uno. Vamos, yo sí, creo definitivo, que... porque todo va a pasar. No quiere que sirva uno. Qué jodienda. Mira, by the way, yo necesito que Sexy 1 y Sexy 2 pasen por aquí para que se den un shot, porque ellos fueron los primeros en llegar y yo quiero reconocer eso. Un aplauso a Sexy 1, Sexy 2. Pásale ahí a ellos. Salud. Y los vasos tienen vuelta porque están limitados. Ángel, no le pegues la boca. Recuerden, reforma laboral y todo eso. Por su bien, no es por el mal. ¡Wow, puñeta! Ok, Acho, ves, cabrón, qué bueno que estamos haciendo eso. Definitivo. Se siente la energía, es como que hay presión para beber. Sí, qué bueno que trajiste esta cuenta. Pendeja que nadie entiende. Esto es un peer pressuring, cabrón. Ok, so, ahora sí, Víctor. Pues fíjate, si me puedes hacer el favor, sírvete un par de shots porque el siguiente juego va a requerir una cantidad desmesurada de estos shots. Shit. Porque vamos a hacer un jueguito. Qué bueno que tú estás aquí porque yo quiero hacer un juego que yo he visto que ustedes han hecho mucho con su grupo de improvisación. Eso es, que es un juego que se llama Solo Preguntas. ¿Cómo es que funciona ese juego, Víctor? Explícanos. Vamos a hacer dos filas. Creo que es justo que distribuyamos. Ajá. Tú a un lado y yo al otro con uno de ellos y... Dale, nos switchamos. Nos emparejamos y nos mezclamos. Ok. ¿Tenemos que hacer eso o tenemos que hacer lo que se hacía como en la high school? Eddie, tú y yo... Mira, Eddie. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Definitivo. ¿Qué es eso? Mira. Yo vi algo allá adentro. Vamos a switchar tú y yo, gente. Dale. Ok, lo que vamos a hacer es... Me preocupa sentarme al lado de Ángel para hacerte una... Vamos a hacer dos filas. Vamos a jugarlo sentado. La cosa es esta. El hombre sabe lo que está haciendo. Él está activo. La cosa es esta. Solamente dos van a interactuar a la vez. Uno de nosotros con uno de ellos. Y solamente nos podemos comunicar en preguntas. Yo te hago una pregunta, tú me haces una pregunta, tan. O sea, las conversaciones tienen que ser preguntas. Exacto. A la que alguien no haga una pregunta o se tarde mucho, bebe. Okay. Y le toca al otro de su equipo. Pues vamos a hacer un ejemplo de cómo es que el juego funciona. Dios va a ser el juego. ¿A qué hora tú llegaste? Pero es con tiempo. Nadie dijo nada de tiempo. Víctor, nadie dijo nada de tiempo. Hay tiempo envuelto, sí. Lo acabo de decir. Hay tiempo envuelto, ok, Eddie, perfecto. Dios trabaja en manera misteriosa. Exacto. Ok. So, vamos a empezar. Ahí está. Vamos, para poner cierto orden aquí, vamos a hacerlo por eliminación. Cada uno tiene tres vidas. ¿Tres vidas? Me gusta. Son tres shots para cada uno, o sea, en teoría. Dale. Tournament style, baby. Ok, so vamos a empezar. Yo empiezo. ¿En dónde tú compraste ese gorro? ¿En dónde tú crees? ¿A qué hora tú saliste del supermercado? A las 7 y 15 puede ser, no sé. ¿Quién tú crees? ¿Qué pasa ahí? Pero tienes que dirigirse. ¿Tú estás hablando español? A lo mejor es inglés. Espera, pero Ángel rompió las reglas. Sí, que sí, se lo he cruzado.
Como que nos cruzamos para hacer dos equipos y no. Tiene que ser cruzado. Ah, pues yo. Ok. Pero está bien, está pero bien. Pero nos fuimos, ya tienes todo. Clavaste a tu teammate. Eso. Sí, papi, te tiré por el piso, fue bastante efectivo. Yo no tengo lealtad. Funcionó de esa forma. Sí, vamos ahora okay, tú y yo. Vamos tú y yo, dale. ¿Dónde conseguiste eso? Puede ser que sea en el mismo lugar que tú, no sé. Y hay que preguntarle. Puede ser. Tú no sabes, es una pregunta. Dale, vamos okay, tú y yo. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos tú y yo que... Vamos, con Armi. ¿Cómo se supone? ¿Estás ready? Mano, ¿cuánto tiempo tú llevas creciéndote la barba? ¿Te parece que está muy larga? ¿Y no te cansa peinarla? ¿Cómo? ¿No te huele? ¿A qué tú crees que va a apestar? Mano, pero es que no te pesa la barba. El teléfono del barbero que tú me diste no era el 723-4856. No te contestó. ¿Por qué había una señora al otro lado de la línea? Ah, ¿tuviste a Doña Fela? Ah, Doña Fela es el nombre de la señora. ¿Pero dónde tú vives? ¿Pero qué importa dónde está mi casa? ¡Ay, no! ¿Qué importa? Ah, no, bueno, es una pregunta, es una pregunta. Dios, perdónalo. Ok, Dios. Si quieres que beba tanto, yo bebo. ¿Qué? ¡Que me dé otro! ¡Para! Recuerda que Dios trabaja en manera misteriosa, sobre eso está pasando. Está bien. Ahora ustedes dos. Okay. ¿Y ese estilo de pelo, Eddie? Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Tú crees que tú tienes ojos azules? ¿Qué? ¿Tú crees que mi voz está jodida? ¿Tu voz está igual jodida que la cadera que tienes ahora mismo? ¿Tú crees que yo te escucho? ¿Tú crees que ellos me escuchan? Más negro. ¿Y si te escuchan? ¿Y si mi voz no está jodida nada? Y en verdad es que yo hablo así como un marica. ¿Tienes el bigote amarillo? Tú tienes esas gafas que son mías. ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Tú crees que Ángel es pato? Puede ser, no sé, pregúntale. Vete para el carajo, Eddie. ¡Cierto! ¿Ustedes creen que nuestro público nos quiere matar? ¡Sí! ¿Tú no has venido en Dulce Compañía anteriormente? Esta es la primera vez que yo ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste? ¡Oh! ¡Huele, bicho! ¿Tú no te acuerdas? ¿No fue la última vez que hiciste el show? Cabrón, pero tú no estabas conmigo en noviembre. ¿De qué color eran los shots ese día? ¿O no eran rojo? ¿Eso no era sangre? ¡Ay, puñeta 151! ¿Eso fue por? ¿Quién trajo esto para acá? Yo no sé. Este hombre. Se jodió. Corio, gracias. Esto ha sido Dulce Compañía. ¿Qué es? Oye, ¿qué es esto que trajeron? Que no es lo mismo que está aquí. Vamos a explorar. Ángel, ¿qué era Dora, eso? La exploradora. Eso es el líquido de los dioses. Bébanlo. ¡Bicho, cabrón! ¡Dios, qué es esto! Cabrón. Dale, Víctor, falta tú, cabrón. Cabrón. No lo hagas. El infierno es un lugar bien caliente. Etílico. Ángel, ¿estás bien? Esto es isopropílico. Cabrón, siento que el diablo se viene en mi boca. Eso es ácido. Eso es. Mira, abrió los ojos por primera vez como un bebé. Todos los colores. Mira, me tiene hablando como este hombre. Ese shot me tiene ronco. Vamos. Mira, tú, interesante. ¿Qué le pasaron a tus mangas?
No sé qué le pasó a tu micrófono. ¿Qué? ¿Te parece que está dañado? ¿Tú crees que es color negro, de verdad? ¿Tienes problemas visuales? ¿No crees que es obvio que es negro? Porque me hacen dos preguntas. ¿Esto es romper las reglas? Hay que preguntarle a Ángel, a lo mejor puede ser. Ángel, ¿puedo hacer más de una pregunta? ¿Quién tú te crees que eres? ¿Tú me...? Yo no sé, tú... Yo había... Sí, wow, cabrón. Mira, ¡peligro! ¡Peligro! Antes de que tú me llamaras... Sabino Bich en la casa. Antes de que tú me llamaras, yo lo estaba viendo ustedes beber y yo, coño, yo quiero estar ahí bebiendo. Ya no. Bienvenido. Yo les voy a hablar claro. Yo creo que nadie aquí sabe cuántas vidas tienen. Nadie aquí porque... nadie contó. So. Yo estoy jugando con GameChart. Con GameChart. God mode. Yo me eliminé hace rato. God mode. Hace rato. Ok. Lo que vamos a hacer... Esto es Sudden Death. Todo el mundo ahora mismo tiene una vida... Y esto es un free for all. Y preguntamos. Ahora esto es. Un free for all. ¿Cuándo es que vamos a empezar? Es un free, hay que pagar. Mira, tú estás listo. hay que pagar para irse a toa. Free for all. Eddie, estamos jugando, Eddie. Ay, cabrón. Tenemos one down aquí. Eddie. El objetivo del público se le está dando. Eddie. First down. Yo te amo. Está conspirando en contra de nosotros. Eddie. ¿Tú estás listo? ¿Cómo te sientes? Oh, listo. ¡Ya bebé! Ok. Y ya, Dios, perdóname, sí, pero ya papi, te fuiste mal carajo. Por el bien de Eddie, está eliminado, no hay macho. Salud, viene. Amén. ¡Puñeta! Ok, Eddie está eliminado. Eliminado. Ok. ¿No es para camerino? No, tú te quedas ahí. Y fucking in shame. Es más, muteale el micrófono y todo, cabrón. Él no va a hablar por lo que queda eso. Ok. Cabrón, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo este juego? ¿Tú crees que son media hora? Mano, ¿tú no estás cansado? ¿Por qué mi micrófono no tiene un switch? ¿Por qué no llegaste al ensayo? ¿Cuándo fue el ensayo? ¿Había ensayo? ¿A qué hora era? ¿Tú estás haciendo ensayo ahora? ¡Puñeta! Final round. Te mutearon de verdad. Yo me muteo de verdad, diablo. De verdad. Yo. Mutea a Ángel también, mutea a Ángel. Ya el show no es de Ángel. Esa regla es válida. Ya el show no es de Ángel. El show no es de nadie de esta tarima. El show le pertenece al alcohol. Termínalo. ¿Estás ready para esto? Final round. ¿Estás ready para esto? Ya no sé si esa voz. Pero ya le está hablando, normal. Tiene lipstick. ¿Estás ready? Vamos a hacer esto. Ángel, ¿estamos ready? Tiene lipstick. Pero ¿ya no estoy jugando? ¿Ya perdió? Ángel, ¿qué? ¿Qué hago si voy a chonquear? ¿Tú crees que tú deberías de cortar los pantalones igual que el mío? ¿Tú crees que el rotito del mío no se ve igual de cool que el tuyo? Eso fue mamando. ¡Me cogiste! ¡Fuerte aplauso, gorillo! ¡El ganador, Dino Casquet! All right. Gorillo, ok. Yo pienso que lo escondo también. Siempre hay algo que me delata. ¡Puñeta!
Ok. Ah, estás confuso porque sabe como a jugo de nene chiquito. Pero te jodes. Víctor, este... Mira, Dios me perdonó ya. Sí. Ok. Víctor, vamos a aprovechar que estás aquí. Y que ya... Bueno, no voy a mamar más. No vas a mamar más. No, mira, se me rompió ya el pantalón de última vez. Víctor, nosotros tenemos un show por ahí pendiente en febrero 9. Eso es así. Uf. Háblales un poquito sobre... Ok, la última vez que tú estuviste aquí, voy a hablarle a ustedes, porque ustedes claramente no estaban aquí. Tú estabas hablando de un espectáculo que se va a hacer, que trata de hacer presentaciones, pero yo creo que tú vas a detallar un poquito eso. Vamos a hacer. Porque el aquí presente también está involucrado en el evento y en el proyecto. Y la cosa se llama Charlas Peck. Y idealmente yo debería estar un poco más sobrio para hacer esta pauta. Pero estamos empezando este show que acá entre nos es improvisacional. Es un show. ¡Mira lo que va a decir! ¡Oh, puñeta! Eso se llama eyaculación precoz. ¿Y sabes qué? Tú manejaste eso, cabrón. Tú manejaste eso, cabrón. Tiene práctica. Papi, cuando hay que tragar, cabrón. No sé cómo es. Cacho. Mira, pero te lo digo yo, consíguete unos pads para que no se te rompan los mahones. Estoy muriendo aquí ahora. Hay que hacerlo. Pero los invito a que entren a charlaspec.org. Se escribe charlaspec.org. Ahí está la información del evento. Punto org. No se equivoque. Punto org. No, no es un punto com. Es un punto org. No, no es punto edu. Es punto org. Org. Sí, fino, es que el edu estaba bien caro, cabrón. El edu vale como 90. Comprar un domain edu vale como 100 pesos al año, cabrón. Sí. Fuck. O sea, nos fuimos con org. Org. Y punto com también. Y tenemos un punto com, pero todavía no lo he pegado. No entre... org es una más profesional. Ajá. Entonces va a ser un show de tres charlas. Tres slideshows, tres presentaciones. Y un Q&A al final. Entonces, me encantaría poder vendérselo y cogerlos de pendejo diciéndole que va a ser presentaciones bien inteligentes de gente que sabe con cojones. Pero es una parodia de los TED Talks. Exacto. Y todas las presentaciones son improvisaciones y todos los presentadores se creen que saben, pero no saben. Pero exacto. Todos los que están aquí van ahí, ¿verdad, puñeta? Ahí está. Y está cabrón, la ahí está cabrón. Como yo no los vea, yo me voy a encojonar con... Yo, I see you guys. No, pero es genial porque, Corillo, ustedes han visto... Yo sé que mucha gente aquí ha visto videos de esas presentaciones de los TED Talks, que son fucking presentaciones de que tú dices, wow, cabrón, que mucho yo aprendo. Inspiran. Y son súper inspiradoras. Este show es eso, pero no. Ajá. Básicamente. Esto no inspira, esto inspira a ser mediocre. Maleante. Exacto. So, básicamente, ¿cuándo es que vamos a estar haciendo el show? 9 de febrero es el show, va a ser aquí mismo. Y pueden reservar espacio en la página de internet. Digo, charlaspec.org. Vamos a estar haciéndolo el segundo jueves del mes, aquí mismo. So, febrero 9 va a ser la primera función. Yo estoy loco por hacer esa pendejada. Yo sé que eso va a ser un fucking tripeo. Eso ya lo saben, Corillo. Charlaspec, 9 de febrero, aquí mismo es celebre. ¡Aplausos, puñeta! Alright. Y yo creo, mano, vamos a ver claro. Yo creo que nosotros queríamos cerrar haciendo una ustedes cantando y de eso. Pero yo no estoy haciendo. Tú no puedes, no. Pero sabes que como quieras. Definitivamente no está dispuesto para hacer. Sabes algo. Que como quieras, vas a tener que cantar algo. Y esto es lo que va a pasar en este momento. No, vamos a hacer que. ¿A checar qué hora es? Sí, definitivamente tenemos que hacer eso. Ok. Chequense lo que vamos a hacer en este momento. Y Víctor, cabrón, ya estás aquí, tú también vas a participar, te jodiste. Dale, se jodió el público, estoy bien borracho.
Me lo llevé a todas. So, estaba apropiado para hacer una canción de Buffer en eso. Ah, pues bienvenido. Este show es un sí. placer. Prosigue. No se detengan a escucharme, porque no hay nada de valor saliendo por okay. el Javi. No hay ninguna joya saliendo de la boca de la gente. No sé, es que yo pensaba que ustedes iban a tener un momento bien personal y estaba Fue súper personal. Fue súper personal, pero fue rápido. Fue y la mano dos segundos. Qué obsceno, cabrón, esa botella estaba llena. La tristeza lo que queda. Somos bien irresponsables. ¿Tú sabes qué? Mi mamá me decía, te comes todo lo del plato porque hay nenes muriéndose de hambre. Y yo estoy viendo eso pensando, yo no quiero beber más, pero eso se tiene que acabar. Ay, se pone yo. Y vamos a necesitar... por el bien de los nenes en hambre. Sí. Y vamos a necesitar ayuda de ustedes, o que si al final del show todavía queda ahí, los invitamos a los que quieran darse el show, que pasen por aquí y vamos a... Que hay, mira, para pa despedir la Navidad. Exacto. Ahí está. Despedida. Gracias. Wow, cabrón, eso quedó bueno, mucho mejor de lo que pensaba. Tenía miedo de que te empecé a dar la tierra. Mira, mira, el videógrafo. Pero te vi. No, pero él estaba pendiente. Eso a ti no te iba a dar ni para el carajo. Ok, so básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarle esta noche. El último jueguito de esta noche nunca lo hemos hecho anteriormente. Pero yo siento que hay que hacerlo porque ya mismo llegamos a febrero. Yes. Tú sabes, y el mes del amor. El mes del amor. San Valentín. Mira qué jodido está mi corazón, mira. Ajá. Ella hizo simultáneamente a mi mente. Exacto. So, básicamente, yo quiero hacerle un obsequio a alguna pareja que está aquí esta noche. Sexy 1 y Sexy 2. Sencillo. Ya, qué rápido. Vamos a ver claro, Están súper choteados. Mira, hay que ser pareja. Hay que ser bastante interesante para ponerse Sexy 1 y Sexy 2. Sexy 1 y Sexy 2, favor de pasar por la tarde. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar acá. Ok. Venga acá. Okay. Siéntense aquí por favor y nosotros vamos a quedar aquí con ustedes. Bienvenidos, gracias por llegar. Espero que esto no sea un bad trip para ustedes. Okay. Esto va a ser un bad trip para todas las personas que querían sentarse en ese sofá lleno de perico. Ok. So, mira, Corillo, tú sabes que vamos a. Es la verdad. Vamos a conversar con ellos un rato, vamos a conocerlo un poco mejor. Chicos, ¿en qué hospital naciste? Vamos, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Sí, Dino, ¿en dónde tu papá fecundó a tu mamá? ¿En qué posición fue? ¿En ese motel? Okay. Vamos número uno. María, gracias. Ok. Thank you, sir. Mira, le trajeron una sillita. No, papi, es que te digo, papi, fue el aplauso de aquí la producción. Está viviendo la vida en la orilla. Diablo, yo. Ok. Sexy 1 y Sexy 2. ¿Cuál es tu nombre, brother? Sexy 1. Ok. Mira, se habla por la parte del aluminio. Mira, pues tú sabes qué, como que me gusta más que sean anónimos. Vamos a... Anónimos. Vamos a dejarlo Sexy 1 y Sexy 2. Sexy 1 y Sexy 2. Sí. Ok. Sexy 1 y Sexy 2. ¿Cómo ustedes se conocieron? El que quiera... Insert Snapchat. El que quiera hablar. En la clase. En vez de en la casa, en la gata. Fue por Instagram. Instagram. Gracias, Instagram. Hubo una foto en particular que tú dijiste. Esta es la que. Ahora ahí meten. Ok. Si le puedo dar dos likes, le doy dos corazones. So le di dislike y le di like de nuevo. Tengo una pregunta bastante personal. Zumba. ¿Quién de los dos se tiró el primer peo? What the fuck, diablo. Ya llegó el matrimonio, ya. Ya llegó para cuando ya están como que evadiéndose. ¿Viste? Pero también, si es que han llegado a ese punto en la relación, en donde se comparten peo normal, tú sabes. ¿Tienen Sexy 1, Sexy 2? Llevan como 4 meses. No, pero... Ok. Llevan más.
¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Ocho qué? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Ustedes se conocieron antes del show? De casualidad llegaron aquí y... ¡Wow! ¡Tú tienes una camisa sexy uno! ¡Yo soy sexy dos! ¿Hace cuánto tiempo ustedes están juntos? ¿Ocho qué? Ocho meses. Un aplauso para ocho meses. Ocho meses. Hoy día, 8 meses es respetable. Yo conozco relaciones que se acaban en un weekend. ¡Eso! Cabrón, ok. Yo conozco relaciones que se acaban en un weekend. ¿Qué pasó? Cabrón, ¿qué pasó? Bueno, fueron, no fue un weekend, fueron 2 días laborables. Excelente, cabrón. Excelente. Yo creo que es peor porque es como que tú tienes la excusa para el trabajo para no tener que dar cara. Y con todo eso, en el poco tiempo que compartieron, te mandaron para el carajo. Ok. Porque fue en el trabajo. Mira, sí. Poncho y lo mandaron para el carajo. Ok. So, sexy. So, sexy 1 y sexy 2 se conocieron por Instagram. Llevan 8 meses juntos. La cabrón, porque en Twitter es como que, diablo, me gusta cómo piensa. En Facebook es, me gustan las cosas que le gustan. Pero en Instagram es como que, qué culo, cabrón. A mí me gusta ese culo. Lo voy a tirar. Sexy 2. ¿Qué es lo más que te gusta de Sexy 1? Su madurez. ¿Su qué? Su madurez. Su madurez. ¡Un aplauso al video! Sexy 1, ¿qué es lo más que te gusta de Sexy 2? Silencio. Sincero. Cuando me dejas jugar es vos, tranquilo, tú sabes. Ajá. ¿Te puedo responder? Sí. Pues papi, la gente está, tú sabes. ¡No lo pienses! No hay nada que le gusta de Sexy 2. Cada vez que se niega a contestar una pregunta, puedes negarte a contestar. Dios es bueno. Ahí está, ok. Puñeta. Pues corillo. Llegamos hoy cuando hay sacrificio, ¿eh? So far. A ver, yo me lo doy por ti. Exacto. Me cagaste tú, pero yo me lo doy, ¿tá? Ok. Sexy 1 acaba de sacárselo del bucho, del buche. Bucho. ¡Bucho en la casa! ¡Un aplauso a Bucho! El show ya no es tuyo. El show le pertenece al alcohol. Te lo dije. Básicamente, Sexy 1. Sexy 1 se la sacó del buche. Y dijo, a mí lo más que me gusta Sexy 2 es el sacrificio que acaba de hacer ahora de darse el shot a mí. So, corillo, hasta ahora tenemos entendido de que Sexy 1 y Sexy 2 se conocieron por Instagram. Llevan 8 meses de relación. Lo más que a ella le gusta de él es su madurez. Y lo más que a él le gusta de ella es el sacrificio. Nosotros le vamos a obsequiar the ultimate Valentine's gift. Se jodió. Y es que les vamos a hacer su propia fucking canción, obviamente. Y es bien sencillo y tiene suerte porque hoy tiene 4 personas que te van a fucking cantar y seducir. 4 personas. Y lo bueno es que esto se está grabando. Son cuando llegue el día de San Valentín. Yo sé que tú puedes, Víctor, no te quites ahora. Exacto. No te quites ahora, por favor. Lo bueno de esto es que se está grabando. Tu cara, cabrón. Lo bueno de esto es que esto se está grabando, eso que cuando llegue el día de San Valentín, ustedes pueden poner esta grabación mientras ustedes hablan. Mira, esto es lo más romántico que va a haber en Puerto Rico. La segunda guiña de Ángel. Tercera. Esa es la tercera guiña de Ángel. Está pendiente. Te la están contando. Mira, y sabes que puedes salir con él y dejar el tercer día. Y no es la peor dejada de él. So, vamos, alguien dígame, alguien del público diga cuál es el nombre de esta canción. Instagram Story. El sacrificio. El sacrificio. Ok, damas y caballeros, en este momento vamos a cerrar la noche.
con el sacrificio. Dios. Espérate, si te hubiera empezado así. Oh. Oh. Voy yo, voy yo. Lo que me gusta de ti es el sacrificio. Me gusta cuando tú me besas en el orificio. Se siente cabrón cuando tú le das like a mis fotos. No te entendió. Le das like a mis fotos. Like. Oh, papá, ve Toy Story. Mientras yo veo tu story. Voy a darle corazón y cecito a tu ombligo. Oh, 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 esta es la intención de sexy 1 y sexy 2. ¡Ah, la grito! Víctor, tírala aquí, Víctor. Tírala aquí, Víctor, Víctor, tírala aquí, Víctor. Andamos un poquito de eso, mami. Lo vi en Instagram y dije, le di sin querer el like, mami. Ah, ahora te tengo que hablar, tengo que decir perdón por darle like, pero es que me gusta tu nalga. ¡Sí, no, baby, se ve bien tu cuerpo. Sexy dos tiene un sendo cuerpo. ¡Cuerpo! Ven y like y me voy en cuento. Me pongo la gorra de Charizard y estoy en cuento. ¡Sexy uno! Sexy 1 y sexy 2, el sexo de ellos es lo mejor, lo que más le gusta a él de ella es su sacrificio. El sacrificio. Gracias por el sacrificio. Por el orificio. Yo le quiero dar por el orificio. Esa nena, yo le di like como si fuese el hermano de Kyle. Estoy hablando de South Park, Park, Park. Brr. Me gusta escuchar la música de Linkin Park, Park. Esto es sencillo, me gusta la madurez porque él no necesita que le compre los calzoncillos. Dime que esto es facilito porque esta tipa viene más dura que un puño de Tito. Es un sueño que sepan que eres madura, aunque en tu celular a Pokémon Go le das bien dura. Madura. Viene, suéname las cornetas, puñeta. Ahí está, fuerte aplauso para Sexy 1 y Sexy 2. Papi, Sexy 2. Gracias, millón, sexy 1, sexy 2, sexy 1. Ok, ustedes dos, no se vayan, que ustedes se vayan. El sacrificio en iTunes, Spotify, YouTube, el video. Medio millón de copias obligadas en el primer día, cabrón. Mira, 15 copias obligadas. Bien sencillo. Bueno, Corillo, se acabó el fucking show. Esto ha sido Dulce Compañía Live. Fuerte aplauso para vos, Ferenc. Gracias por venir. Víctor Piñamil. Sexy 1, sexy 2. Y mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí. Quédense para sacarnos una foto. ¡Música, maestro! ¡Venga!